a callar, que Maradona, que Maradona, claro, ahora, ahora el pibe de oro, el Salvador, el Dios, el 10, el Pelusa, de acá, hombre, el Diego de la gente, claro, ahora que hemos clasificado al Mundial, después de golearlo al Perú y Uruguay en Montevideo. Si alguien tengo que agradecerle, es a mis jugadores que lo dieron todo, a mi comando técnico, a la gente y a Dios, o sea, a mí mismo. Y con el perdón de las damas, a los periodistas argentinos que me trataron de lo peor, que me trataron como me trataron, comiencen a mamarla. Eso por los periodistas. ¡Mámenla! ¡Mámenla! ¡Mámenla, mamones! Eso es lo que es. No, digo que mame de esta mamadera, a eso me refería, ¿no? La mamadera argentina, por favor. Claro, ahora me adoran. ¡De acá! Ahora me adoran y antes me gritaban, renunciá, fracasado, tomátela, piantá, chanta de cuarta, sos un guacho, no te hagas el canchero. Un poco más y oyente me grita, cabrón, mirá. Y es que la vida es un carrusel, querido. Un día estás arriba, otro día estás abajo. Un día sos el rey, el otro día sos un mendigo. Un día estás blando, otro día estás duro. ¡Es así! ¡Es así! ¡Vamos! ¡Pregunta, pregunta! ¿Tanto hoy? ¿Ah? ¿O crees que no nos hemos dado cuenta que ese gol que le hicieron a Uruguay fue de champazo? Además, ¿quién te armó el equipo? ¿No fue Bilardo? Sí. Tú lo único que sabes armar es un troncho, nada más. ¡Ay, qué! ¡De acá! ¿De qué estás hablando? ¡Oye! No sabes nada más. Escuchame, ¿por qué no me chupas el pito? ¿Es lo que pasa? No, pensé que eras árbitro. Me refiero a chupar el pito. Además, no se olviden que Argentina le ganó a Perú, que es la mejor selección de todos los tiempos. Perdón, ¿cómo que se jode? Perdón, ¿cómo que la mejor selección de todos los tiempos si Perú terminó último en la tabla? Tú calla que la tenés adentro. La tenés adentro, la pregunta, ya me refiero. Oye, además, ¿no has escuchado ese dicho con respecto a Perú que los últimos serán los primeros? Somos primeros. Y claro, sí, los últimos serán los primeros. Primero se ingresa en su casa por fracasado. Eso es lo que pasa con el Perú. Vamos, pregunta. ¡De acá! Ya. Pregunta, vamos ya. Diego. Decime. Déjame decirte que soy un periodista que ha estado con vos en la buena y la mala. Anda, mamala. Te escuché, lo que hablaba mal de mí, no me atrasaba. ¿Por qué me agredí, che? ¿Por qué me agredí? ¡Qué hijo de...! ¡Cuidado! ¡Diego! No te metas con la tota ni el totó, cuidado. Escuchame. En la prensa peruana dice que el árbitro boliviano se echó. Y no le cobró un penal en el último minuto a los peruanos, en el último minuto, o sea, en el minuto 100, Pelusa. Es que no fue penal, guacho de miércoles, no fue penal. Además, nunca en mi vida había visto un árbitro más imparcial que este, y claro. Mira, yo al igual que Lourdes, por Cataño, pongo las manos en el fuego por ese árbitro boliviano. Pero si no recordemos la jugada, déjense de joder. Vamos, veamos la jugada, vean ustedes mismos. ¿Cómo a fue ver, a ver, a ver, ese falso ver, penal? A ver, a ver, ¡que no fue penal! ¡De acá! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, soltalo! ¡Dame tú, compadre! ¡Dame tú! ¡Dos a dos! ¡Y nos vamos! ¿Nos vamos al Mundial? No, vamos a la casa cambiar, nos estamos todos mojados, compadre, por la lluvia. Tiene razón, compadre, tiene razón. Ahorita, ahorita vos, mi gol, ahorita. ¡Métela! ¡Ay! ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Chao! ¡Lo ha fallado en el área chica! ¡Penal! ¡Calla la boca, llorón! ¿Qué quiero? ¡El tobillo roto! ¿Qué tiene el tobillo roto? ¿Quién tiene el tobillo roto? ¡Estás loco, compadre! ¡Árbitro! 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 ¡Pásame! ¡Pásame la roca de los suplentes para rematar este par de... ¡Rápido! ¡Árbitro! ¡Rematalo, che! ¡Árbitro! Me acaban de romper cuatro costillas. No te preocupes, señor. Ahorita viene el árbitro y hace justicia. No creo.
No creo que venga. Ahí está. Llegó. Ah, roja, roja. Ah, gracias. Por fin se hizo justicia. Gracias, señor árbitro. Por expulsar. Gracias por expulsar a los argentinos. No expulsar a los argentinos, los expulsaron ustedes dos. ¿Que nosotros por qué? Porque son peruanos. Y por árbitro, ¿por qué le tienen tanta bronca a los peruanos? Porque son chabacanos y serviles a los yanquis. Pero si es Huevo Morales. ¿Sí? Con razón nos robaron el partido. Claro. ¿Ustedes cuando nos robaron el Equeco, la de hablar y el Cóndor pasa? Ah, pues. Muy bien. Y antes que se vayan a las duchas, suéltame, festejo peruano de Bolivia. Mi culpa que el árbitro boliviano haya sido mi amigo Evo Morales, mira. Además, Evo me llega al Evo. Mira, ¿alguna pregunta más? Vamos, vamos ya, vamos. Otra vez el mismo. ¡Mamámela, mamámela! Diego, mamón, ¿qué pasa? Mamón. Vamos. Diego, ¿no te pareció una boludez, una guachafada, eso de lanzarte de panza en el campo de juego cuando metió el gol Martín Paquidermo? Mira, que no fue una pelotudez, fue una emoción que me embargó. ¿Vos sabés lo que se siente que te cae un gol en el minuto 89? Yo dije, me vuelvo loco, me meto un tiro, me meto dos para asegurar el listo. Mira, mejor recordemos el gol de Panzazo, ¿viste el Panzazo? Y déjese de joder, vamos, vamos con el Panzazo del Diego. A ver, ¡vamos ya! ¡Vamos, vamos! ¡Explosión de júbilo! ¡Una explosión de alegría, de júbilo para Perú! ¡Ja! No hay nada que somos los más grandes. ¡Vamos, pelotudos, que nos empató! ¡Que no se repita lo de la Bombonera 69! ¡Se nos ve el Mundial de la mano! ¡Vamos, Martín Paquidermo! ¡Dale, meta un gol, aunque sea con la mano! ¡Acuérdense de la mano de Dios! ¡Apúrense, que el árbitro boliviano nos ha dado 20 minutos de alargue hasta que Argentina haga el gol! ¡Vamos, muchachos! ¡No te chupes, no te chupes! ¡Agarra, atento, agarra uno! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Yo lo agarro a Messi, yo lo agarro a Messi! ¿Y a quién lo agarro? ¡A Martín Paquidermo, atento, atento! ¡No te preocupes, compadre, sí! ¡Yo agarro! ¡Oh, oh, Ñol! ¿Qué pasa? Y dime, ¿dónde está Butrón? ¡Butrón, ahí está! ¡Pucha! ¿Qué pasó? Ya pasaron los 90 minutos, ¿no? Hace rato que pasaron, compadre. Pucha, ese compadre no hace horas extras hoy. Horas extras, compadre, tiene que marcar. Mira, compadre, ¿sabes qué? Un minuto más y yo también me quito, compadre, ya me cansé ya. ¿Cómo que me quito? No seas loco, compadre. ¿Cómo te vas ahí, compadre? Tiene que marcar. Oh, ¿estás loco tú, compadre? ¿Dónde está la camiseta? Tenemos que sudar, tenemos que poner lo que ponen las gallinas, compadre. O somos peruanos o no somos peruanos, compadre. La rojiblanca. Tienes razón, Zambrano. Arriba el Perú, por aquí no pasa ni un argentino. No pasa nadie, Ñol, tiene razón, compadre, no pasa nadie. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Yo también me llamo Perú, con P de patria. Del ejemplo, la R del rifle, la U. ¡Gol! ¡Qué gol! La U de la Unión, tarado. ¡Oye, cuál tarado, compadre! Pero están cantando como tarado, Marino. Nos han hecho un gol los argentinos, compadre. ¡Gol! ¡Pero Diego! ¡Diego! 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 ¡No hagas eso! ¡Decime, maestrito! ¿Pero por qué te tiras así de un panzazo? ¿Qué? ¿Tanta es tu alegría? ¡Qué alegría! Yo me perdí esta línea blanca. Y me faltan los cordes, me falta todo. Y de acá me voy al Perú a jalarme la línea de Nazca, mirá. ¡Andate en puta ya!